Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por formar parte de este campo. Y antes de empezar, me gustaría si me pueden ayudar con un mensaje, si están escuchando bien. Muchas gracias. Ingenia Erika, muchas gracias. Ok, el día de hoy vamos a hacer una práctica que va a consistir básicamente en una meditación, en dos meditaciones, y vamos a incluir sonidos. Vamos a empezar por hacer un movimiento, el movimiento de la oruga para relajar el cuerpo, porque recordaremos que mientras más relajados estemos, el chi fluye mejor en nuestro cuerpo. Como vamos a estar haciendo la meditación, la idea es que cuando hagamos la meditación y los sonidos de un órgano, que nada más vamos a hacer de un órgano, el chi pueda fluir mejor y sientan ese chi dentro del corazón, que es el órgano que vamos a trabajar el día de hoy, y sientan esa profunda felicidad y esa profunda alegría en su corazón. Y vayamos a la cama o a la actividad que vayan a hacer muy relajaditos. Me voy a adelantar en el sonido del corazón para explicarles algo. Todos los sonidos están acompañados por mudras. En Chinan Chikun tenemos el sonido de los cinco órganos. Tenemos primero el Hunyuan Palace, que está aquí por donde está el páncreas, que es el centro donde todos los órganos llegan a coincidir. Y los órganos de los cuales hacemos los sonidos es el corazón, es el riñón, es el hígado, el páncreas y los pulmones. Con esos cinco órganos podemos lograr una muy buena armonía de todo nuestro ser. Cinco órganos, hablando de ahí, adicionalmente tenemos el estómago y los intestinos, mas sin embargo el estómago y los intestinos forman parte del páncreas. Así es como se maneja en la medicina tradicional china. El primer sonido que vamos a hacer es para ubicar el Hunyuan Palace. Lo hicimos una práctica pasada y va con un mudra. Ese mismo mudra se utiliza para hacer el siguiente sonido, que es para fortalecer el Hunyuan Palace, irradiarlo de chi. Y el sonido, tercer sonido que vamos a hacer, y es donde nos vamos a detener un poco más, es el sonido del corazón. Y ahí es el mudra, es un poco diferente. Entonces, con la idea, les voy a mostrar ahorita el mudra del corazón, con la idea de que cuando pasemos al sonido del corazón, sea más fácil hacer el mudra y no perdamos el estado que ya tenemos. La primera parte de relajación la vamos a hacer parados. También vamos a hacer la organización del campo parados. El primer sonido, que es para el Hunyuan Palace, lo vamos a hacer parados. Y ya para el sonido del corazón, les recomiendo que lo hagan sentados o acostados, como ustedes decidan. Lo pueden hacer parados también, pero si lo hacen sentados van a entrar en un estado más profundo. El mudra, los mudras son movimientos de las manos que se ponen en una posición y ayuda a mejorar la energía en la parte del cuerpo con el cual estamos, en el órgano con el cual estamos haciendo los sonidos. Me voy a adelantar y les voy a mostrar cuál es el mudra del corazón. Lo primero que hay que hacer es, van a entrelazar las manos, los dedos de las manos. Así, quedan entrelazados. Los voy a entrelazar otra vez. Quedan entrelazados los dedos. Y lo que vamos a hacer es sacar los dedos medios y todos los demás dedos quedan entrelazados. Y entonces el mudra queda de esta manera. Me voy a acercar a la cámara. Y voy a hacer otra vez. Agarro los dedos, los entrelazo.
Y antes de cerrar las manos, perdón, entrelazo los dedos. Y antes de cerrar las manos, saco los dedos medios, que son los únicos que quedan afuera, y todos los demás quedan entrelazados. Y el mudra, la posición del mudra es la base de las palmas de las manos. Las llevamos al Hunyuan Palace, que está en esta parte de aquí. Cuando hagamos el sonido para ubicar el Hunyuan Palace, les va a quedar más claro dónde está el Hunyuan Palace. Y lo único que van a hacer cuando hagamos el mudra del corazón, entrelazan sus manos, sacan los dedos medios y la palma de las manos va a quedar exactamente en el Hunyuan Palace. Cuiden mucho de tener los hombros relajados, no los tensen, los codos y los brazos relajados. Y lo único es mantener la posición que no es nada cansada. De una manera muy relajada, los van a poner aquí. Y estando sentados, van a estar en una posición muy cómoda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿El mudra qué significa en sí o para qué se pone ahí en en esa parte del cuerpo? Ok, la práctica de los cinco órganos se trata de fortalecer la energía de cada órgano. Se trata de que todos los órganos trabajen en armonía, que cada órgano tenga su energía y puedan estar trabajando de la mejor manera, funcionando de la mejor manera. Cuando estamos estresados, preocupados, generamos químicos que nos hacen reaccionar ante ciertas circunstancias y eso hace que ya sea las extremidades o unos órganos, cuando estamos enfermos, le roben energía a otros órganos. La práctica de los sonidos ayuda a armonizar todos los órganos y la práctica siempre va acompañada de un sonido y de un mudra. Lo que ayuda el mudra junto con el sonido es armonizar y energizar el órgano con el que estamos trabajando. Al momento que ponemos en el caso del corazón, el mudra del corazón, en el Hunyuan Palace, vamos a trabajar con el sonido, con la respiración y energetizando a través del mudra que tenemos. Entonces, las tres partes, el sonido, la respiración y, perdón, el sonido, la respiración, la tensión y el mudra, nos va a ayudar a energetizar mejor el Hunyuan Palace y los órganos. Cada órgano está acompañado del mudra, del sonido, de la respiración y de focalizar la atención en una parte del órgano. Y eso ayuda a que entre en armonía el órgano. Adicionalmente, como sabemos, cada órgano está relacionado a una emoción. Cuando hacemos la práctica del órgano, en particular, que vamos a hacer hoy la del corazón, es la emoción de la alegría, es la emoción de la felicidad. Y lo que buscamos y lo que hacemos cuando empezamos a hacer el sonido es ponernos en un estado de alegría para que el chi en el corazón fluya más y el corazón funcione mejor. ¿Sí quedó clara la información? Sí, muy clara. Muchas gracias. Ok. Pues vamos a empezar. El mudra, los dos, el primer mudra que es el mudra del Hunyuan Palace, es muy sencillo. Se los voy a hacer ahorita. Se van a poner las manos izquierda arriba, con la palma hacia abajo, y la mano derecha abajo, con la palma hacia arriba. Las vamos a acercar sin que se peguen. Y vamos a recoger los dedos. De tal manera que va a llegar que los dedos de las dos manos se entrelazan, se juntan y hacemos ahí el mudra. Lo voy a hacer aquí en cámara lenta. Vamos cerrando los dedos. Se entrelazan y los dedos pulgares quedan por fuera. Y lo único que vamos a hacer es ponerlo aquí en el Hunyuan Palace, que es a la altura del páncreas.
De todas maneras, ahorita que lleguemos ahí, voy a tomarme el tiempo para irlo haciendo poco a poco, irles dando las indicaciones, buscando que lo hagamos en el mejor estado, para no perder el estado que vamos a obtener con la organización del campo. Ok, ¿cuál mano abajo? La mano izquierda arriba, la mano derecha abajo, las palmas se ven una a la otra y entrelazamos los dedos. Y los dedos pulgares quedan por fuera. ¿Ok? Ok, pues vamos a empezar con un pequeño movimiento de relajación. Lo que vamos a hacer es el movimiento de la oruga. Hacemos la organización del campo y vamos a empezar con el mudra. Y les voy a poner una lámina para que sea más práctica la información y más visual cuando hagamos los movimientos, hagamos los mudras y los sonidos. Ok. Nos ponemos de pie. El cuerpo erguido y centrado. Los pies juntos. Bajo y suspendido, la barbilla ligeramente para adentro, la boca y los dientes se cierran ligeramente. Los brazos al lado del cuerpo relajados. Observamos un punto en el horizonte, un punto vacío, y vemos a través de ese punto y a través de lo que está enfrente de nosotros. Mantenemos la vista sin parpadear, observando ese punto en el vacío. Traemos la vista al centro de la cabeza y cerramos los ojos ligeramente. Siento cómo está relajada mi cabeza por fuera y la cara cómo está relajada. Jin tan relajado, el entrecejo relajado, los ojos relajados también, cerrados, pero no los apretamos, la nariz relajada, respirando normalmente, sin forzar la respiración, la boca relajada, junto con los dientes, la lengua. Vamos hacia adentro de la cabeza, vamos a ese lugar. En la cabeza, el punto medio de la cabeza, el dantien alto, exactamente en medio de la cabeza, donde se junta Yintang y Baihui. Observamos ese espacio, sentimos ese espacio y llevamos nuestros oídos a ese espacio para escuchar el interior de nuestro cuerpo. Escuchamos nada, ya que es el vacío. Desde el punto medio, desde el centro de la cabeza, sentimos todo nuestro cuerpo, recorriéndolo y escaneándolo desde la cabeza a los pies. Sentimos el cuello relajado, por dentro y por fuera. Por dentro, sentimos el espacio del cuello, un espacio inmenso. Lo observamos. Sentimos los hombros relajados. El hombro derecho relajado. El brazo derecho. El codo. El antebrazo. Los dedos y las palmas de las manos relajadas. Sentimos tan relajado el brazo derecho que sentimos la diferencia de la relajación con el brazo izquierdo. Sentimos el hombro izquierdo, lo relajamos. Sentimos el brazo izquierdo, el codo, el antebrazo,
la muñeca, la palma de las manos y los dedos. Los dos brazos están relajados. Sentimos la espalda y sentimos toda la columna vertebral, desde las cervicales hasta el coxis. Vamos recorriendo de arriba abajo la columna vertebral. Llegamos a las vértebras dorsales y sentimos cómo están relajadas y hay un gran espacio entre cada vértebra. Continuamos bajando a las vértebras lumbares. Continuamos bajando, sentimos el gran flujo de energía hasta llegar al coxis. Sentimos el coxis relajado. Sentimos las costillas, el pecho relajado. Todo el pecho, el dante en medio relajado. Sentimos una gran bola de chi ahí, en todo nuestro dante en medio, incluyendo los órganos, relajados, en armonía. Sentimos el dante en bajo, tanto por el abdomen como por la espalda baja. Todo está relajado. Los órganos están relajados. Ponemos atención si en alguna parte del cuerpo que hemos recorrido está tensa. Y si es así, relájenla más. Al relajarnos, el chi fluye mejor. Y el chi se recorre todo nuestro cuerpo y va quitando los bloqueos. Sentimos la cintura, la cadera. Sentimos las piernas por los muslos, las rodillas, las espinillas y pantorrillas, los tobillos, los talones y las plantas de los pies. Sentimos todo nuestro cuerpo relajado, de pies, desde la cabeza hasta los pies. Todo fluye, el chi y la sangre fluyen muy bien. Cuidamos de tener el peso de nuestro cuerpo repartido en toda la planta de los pies y las rodillas relajadas, no las tensen. Pasamos los pies hacia los lados, llevándolos a la altura de nuestros hombros y manteniendo todo el peso de nuestro cuerpo a lo largo de la planta de los pies. Y vamos a empezar a hacer unas repeticiones del movimiento de la oruga. Vamos a hacer la barbilla ligeramente para atrás. Llevamos la cabeza hacia atrás. La barbilla hacia arriba. Hacia adelante. Hacia el frente. Hacia abajo. Hacia adentro. La subimos a lo largo del pecho. Continuamos, llevamos la cabeza hacia atrás, la barbilla hacia arriba, hacia adelante, hacia enfrente, hacia abajo, hacia adentro, hacia el pecho, subimos a lo largo del pecho y continuamos el movimiento, cada quien a su ritmo. Mientras lo hagan más lento, se van relajando mejor. Recuerden que el cuello y los hombros están relajados. Continuamos el movimiento e incorporamos los hombros y el pecho al movimiento para bajar un poquito más. Sus rodillas flexionadas para que sientan mejor todo el flujo que recorre su cuerpo. No hay prisa.
cada quien a su tiempo. Continuamos. Pueden ir bajando un poquito más. Y bajando el cuerpo, la cabeza. Siéntanse bien relajados. Acuérdense que el movimiento sigue a la mente. La mente es la que guía el movimiento. Y el chi sigue a la mente. Y de esa manera vamos relajando todas las partes de nuestro cuerpo. Pueden bajar un poquito más. Sin forzarse, con las rodillas flexionadas. La mente es la que guía el movimiento. El cuerpo la sigue. Poco a poco vamos subiendo nuevamente. Vamos regresando despacio. Vamos regresando, aquí lo único que se va a mover, el cuello y la cabeza. Como cuando empezamos el movimiento. Despacio, no hay prisa. Detenemos el movimiento. Y centramos la cabeza. Nos relajamos, hombros relajados, manos colgando, brazos colgando a los lados, el peso repartido en la planta de los pies. La cabeza toca el cielo. El cielo azul llena nuestra cabeza y nos conectamos con el infinito, con el vacío. Todo a nuestro alrededor es vacío. Así es el universo, vacío pero no vacío, lleno de Hunan Chi. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro campo está lleno de Hunan Chi. Juntamos los pies lentamente y sentimos los pies profundos en la tierra. Sentimos toda la energía de nuestra madre tierra como entra por el centro de nuestros pies. Y sentimos como abajo de la tierra está el vacío, el infinito, el universo. Toda esa información sube por la planta de nuestros pies hasta Baihui. Y de Baihui entra todo el Hunan Chi del universo. Somos el puente, el conducto para unir el cielo y la tierra. Somos una completud con el cielo y la tierra. No hay afuera, no hay adentro. Somos uno. Nuestra mente serena se expande por todo el universo, lo más lejos posible.
y todo nuestro cuerpo se relaja, desde la cabeza hasta los pies. Escaneamos todo nuestro cuerpo y si sentimos alguna parte tensa, la relajamos. Por fuera, con una actitud de respeto. Y por dentro, relajados, tranquilos, conectados con nuestro ser natural y bajando la intención de nuestros cuadros de referencia. Vamos conectados con nuestro ser natural. No reaccionamos. Estamos en el ahora, en el presente. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. La cabeza, la mente y el corazón juntos, unidos como una completud, transparentes. Vibrando la frecuencia del universo. Sentimos todas nuestras células vibrando, sonriendo. La mente relajada y se expande por todo el vasto universo. Traemos la mente al cuerpo y iluminamos todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está en armonía con el chi. Nos relajamos. Sentimos. Todo fluye en nuestro cuerpo. Todo es una completud. Somos uno con el universo. Somos todos uno en este campo de chi. Abrimos los ojos ligeramente. Llevamos la palma de la mano izquierda, la ponemos arriba. Y la palma de la mano derecha, viendo hacia arriba. Viéndose las dos palmas una a otra. Sin tocarse, vamos doblando los dedos. Hasta que se unan. Y los pulgares quedan a los lados. Llevamos el pulgar izquierdo a la altura del páncreas y vamos a hacer un sonido. El primer sonido es para encontrar el Palacio Hunyuan. El sonido son dos palabras y en la segunda palabra es cuando van a sentir el Palacio Hunyuan. Voy a decir el primer sonido y luego vamos a hacer tres repeticiones. Lin, din. El primer sonido es largo y el segundo corto. Lo voy a hacer nuevamente. Si pueden mantener los ojos cerrados una vez que hayan hecho el mudra, van a sentir mejor el Hunyuan Pal. Voy a repetir el sonido. El primero es largo y el segundo es corto. Lin, lin. Si alguien gusta, puede abrir sus ojos y ver el sonido en la lámina que tenemos enfrente. Voy a repetir nuevamente los dos sonidos. El primero es largo y el segundo es corto. Lin, lin. Y ahí donde sentimos la vibración es nuestro Hunyuan Palace. Y en ese lugar acomodamos el mudra. Para que esté exactamente en el Hunyuan Pala. Vamos a repetir tres veces seguidas el sonido. Lin, lin. Inhalamos. Lin, lin. Inhalamos. Lin, lin.
nos mantenemos en la misma posición. Relajamos los hombros, los codos y los brazos. Y ahora vamos a fortalecer el Hunyuan Palace. El Hunyuan Palace es un espacio energético ubicado a la altura del páncreas. Y en ese espacio confluyen los 5 órganos. Trabajando en armonía, todos los órganos del Hunyuan Palace se energetizan. Vamos a fortalecer el Hunyuan Palace con un sonido. Voy a pronunciar 3 veces el sonido de manera lenta para que lo escuche. Inhalamos. Jin. Lo vuelvo a repetir de manera lenta. Inhalamos. Jin. Otra vez lo voy a repetir de una manera lenta. Inhalamos. Jin. Sientan su Hunyuan Palace. Vamos a hacer 3 repeticiones. Sientan cómo se energetiza con el sonido, con la vibración del sonido su Hunyuan Palace. Ese espacio atrás del páncreas, a través del cual se energetizan y se armonizan todos nuestros órganos. Inhalamos. Pronuncien lo más fuerte que puedan. Y muevan la boca lo necesario que consideren. Inhalamos. Jin. Sientan la vibración del sonido en su Hunyuan Palace. Tanto al pronunciar como al acabar de pronunciar, van a seguir sintiendo esa vibración. Vamos a hacer 3 repeticiones más seguidas. Inhalamos. Jin. Inhalamos. Jin. Sientan cómo vibra su Hunyuan Palace. Su Hunyuan Palace, vibrando, energetizado, en armonía con todos los órganos. Inhalamos. Jin. Sientan la vibración. Última repetición. Inhalamos. Jin. Sientan todo el chi en su Hunyuan Palace. Sientan lo lleno de chi. Cómo se mueve el chi en su Hunyuan Palace. Y se conecta con todos los órganos. Con el corazón, con los riñones, con el páncreas, con el hígado y los pulmones. Todos están en armonía. Quien guste puede sentarse para que hagamos una pequeña meditación con los sonidos del corazón. Póngase en una posición cómoda. Las piernas ligeramente abiertas, bajo y suspendido, la espalda recta, siéntanse cómodos sentados. Miren ligeramente hacia adelante. Relajen toda su espalda y sus piernas. Vamos a hacer el mudra
del corazón. Recuerden, entrelazamos todos los dedos. Entrelazamos todos los dedos. Sacamos hacia afuera los dedos medios. Juntamos las manos. Y llevamos la parte baja de las palmas. Las llevamos a nuestro Hunyuan Palace. Los dedos medios apuntan hacia adelante. Los hombros relajados, los codos relajados, sentados. En el sonido del corazón, en la práctica del sonido del corazón, vamos a sentir una emoción de felicidad. Tenemos que sentir alegría. Y eso nos va a ayudar a energetizar más nuestro corazón. El primer sonido es shin. Shin. Lo vuelvo a repetir. El primer sonido es shin. Y vamos a hacer 5 repeticiones. Cuando pronunciemos el sonido shin, vamos a sentir en yin tan un estado claro y brillante. Cómo se ilumina de chi. Vamos a hacer una repetición más de prueba. Inhalamos. Shin. Mientras pronunciamos, sentimos un yin tan claro, abierto y brillante, lleno de chi. Tenemos que mantener un estado de alegría. Imaginen todas sus células riéndose en armonía con todo el cuerpo. Dibujen la mejor sonrisa posible con su cara, con sus ojos, su boca y su corazón. Inhalamos. Tan iluminado, abierto, energetizado. Inhalamos. Yishin. Inhalamos. Yin. Sentimos yin tan iluminado, abierto. Inhalamos. Yin. Última repetición. Inhalamos. Yin. Sentimos yin tan abierto. Iluminado. Lleno de chi. Ahora manteniendo el mudra y las manos en la misma posición, vamos a pronunciar el siguiente sonido. El siguiente sonido es shin. Shin. Al inhalar, vamos a sentir el Hunyuan Palace. Al pronunciar el sonido, vamos a pensar en el corazón. Un corazón armonioso, feliz, sonriente. Vamos a practicarla. Voy a pronunciar lentamente el sonido. Inhalamos. Sentimos el Hunyuan Palace. Cuando pronunciemos, pensamos en el corazón.
Sin nuevamente al inhalar sentimos el jun lampad. Al pronunciar el sonido sentimos un corazón feliz en armonía y lleno de chi. Inhalamos. Sin entra en su corazón en armonía con el chi, la vibración activa el corazón, lo fortalece. Vamos a hacer 5 repeticiones seguidas. Inhala. Siente en su corazón abierto, en armonía, lleno de chi, con ese estado de alegría. Inhalamos. Sin. Inhalamos. Sin. Inhalamos. Recuerden al inhalar sentir el jun lampad. Sin. Sientan como el sonido, la vibración del sonido y el estado de alegría armonizan nuestro corazón. Inhala. Sin. Inhalamos. Sienta nuestro corazón en armonía junto con el jun lampad. Cómo vibra, cómo fluye el chi y la sangre. Vamos a hacer el tercer sonido. El tercer sonido se pronuncia Xiang. Xiang. Al inhalar, vamos a sentir el corazón. Y al pronunciar el sonido, vamos a sentir nuestro jun lampad. Vamos a hacer 2 repeticiones para aprender bien el sonido. Inhalamos, sentimos el corazón. Yang. Sentimos el jun lampad. Como la vibración armoniza nuestro jun lampad. Inhalamos. Sentimos el corazón. Yang. Sentimos jun lampad mientras pronunciamos el sonido. Vamos a hacer 5 repeticiones. Inhalamos. Xiang. Inhalamos. Xiang. Sientan su jun lampad lleno de chi.
en armonía con el corazón. Inhalamos. Shiam. Inhalamos, sentimos nuestro corazón. Shiam. Nuestro Julio en paz, en armonía con el corazón, en ese estado de alegría y de felicidad. Inhalamos. Shiam. Nuestro corazón está lleno de chi. Nuestro corazón y nuestro Hunyuan Palace están en armonía. Todo fluye. El chi y la sangre fluyen muy bien. Nuestro estado de felicidad inunda nuestro corazón y todo nuestro ser. Deshacemos el mudra y llevamos las manos encima de las piernas. Sentimos el centro de nuestra cabeza, el Dante en alto. Observamos todo el espacio de Dante en alto. Llevamos la atención a nuestro corazón. Nuestro corazón está vacío, lleno de chi. Vacío de cualquier sentimiento. Sentimos esa gran alegría en nuestro corazón. Un corazón radiante, relajado. Sentimos nuestro corazón conectado al Hunyuan Palace. El chi fluye por todo el Hunyuan Palace. El Hunyuan Palace, nuestro chi fluye hacia nuestros riñones. El chi fluye por todos nuestros riñones. Relajados. Piensen en el espacio de los riñones. Vacío, pero no vacío. Llenos de chi. Relajados y en perfecta armonía. Sentimos como el chi inunda nuestros riñones. Regresamos nuestra atención a Hunyuan Palace. Un Hunyuan Palace lleno de chi, que tiene en armonía todos nuestros órganos. En Hunyuan Palace sentimos nuestro páncreas. Un páncreas que está lleno de chi. Sientan el espacio. Vacío, pero no vacío. Lleno de chi. El chi fluye por todo el páncreas. El chi y la sangre fluyen muy bien. Y nuestro páncreas está en armonía con todos los órganos. La mente del páncreas está vacía. Sentimos nuestro Hunyuan Palace. Hunyuan Palace lleno de chi. En armonía con todos nuestros órganos. Esa armonía la sentimos como fluye el chi en todos sus espacios. En el espacio de Hunyuan Palace.
y de ahí nos conectamos al hígado. Sentimos el espacio del hígado. Sentimos un espacio vacío, pero no vacío. Un espacio lleno de chi, relajado, en armonía con todos los órganos. La mente del hígado está vacía, llena de chi. Sentimos el junio en paz, en armonía con todos nuestros órganos. Y el junio en paz sentimos nuestros pulmones, el espacio de los pulmones, un espacio vacío, pero no vacío, lleno de chi, fluyendo el chi en nuestros pulmones, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Nuestros pulmones están relajados. Regresamos nuestra atención al junio en paz. Sentimos un junio en paz conectado con todos nuestros órganos, relajado, en armonía. Todos nuestros órganos funcionan perfectamente. El chi y la sangre fluyen por todos nuestros órganos. No hay ningún bloqueo. Nuestros órganos están relajados y funcionan muy bien. Llevamos nuestra atención al dantien bajo. Ese espacio entre el ombligo y la espalda. Sentimos un dantien bajo lleno de chi. Y sentimos cómo se expande, como una gran bola de chi que se expande a todo el infinito, a todo el universo. Lo expandimos lo más lejos posible. Se expande por todo el universo. Se fusiona con el universo. Todo es vacío, pero no vacío. Todo está lleno de junio en chi. Regresamos contrayendo el espacio hasta nuestro dantien bajo. Y todo ese junio en chi del universo viene a nuestro dantien bajo. El chi es abundante en nuestro dantien bajo. Volvemos a expandir hacia el universo nuestro dantien bajo. Seguimos expandiendo lo más lejos posible, fusionándolo con el infinito. No hay afuera, no hay adentro. Regresamos, trayendo el junio en chi hasta nuestro campo del dantien bajo y seguimos contrayendo y regresamos al dantien bajo. Llevamos las manos a la altura del dantien bajo, viendo una palma con la otra, una palma enfrente de la otra. Y vamos a hacer una repetición desde la chi. Abrimos, sintiendo cómo se expande una gran bola de chi entre nuestras manos hacia el universo. Cerramos, poniendo la tensión entre las manos y el dantien bajo. Abrimos.
cerramos. Kai es abrir. Hu es cerrar. Kai. Nos expandemos al universo. Nos fusionamos al universo. Hu. Cerramos sintiendo el chi entre nuestras manos y en el dantien bajo. Esa gran bola de chi. Kai. Hu. Kai. Hu. Kai. Hu. Nos detenemos. Sentimos esa gran bola de chi entre nuestras manos. Un chi abundante. Llevamos las manos hacia el ombligo. Cubrimos el ombligo con nuestras manos. Sentimos el dantien bajo y migne. Sentimos nuestro dantien bajo lleno de chi. Y como el chi fluye por todo nuestro cuerpo, de arriba abajo, de abajo arriba. Sentimos como el chi y la sangre se mueven por todo nuestro cuerpo y todos los bloqueos desaparecen, desaparecen. Nos nutrimos de chi. Y dejamos nuestra atención en el dantien bajo. Mandamos buena información a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a todo el que la necesite. Somos un solo campo de chi. Un campo de chi con mucha energía, con mucho amor, con mucha bondad. Y mandamos ese chi a todos nuestros seres queridos. Sentimos el dantien bajo. Llevamos las manos hacia los lados. Y sentimos cómo nuestro cuerpo está aquí,
cómo poco a poco nuestro cuerpo se materializa. Movemos los dedos de las manos, movemos un poco los brazos, las plantas de los pies, los dedos de los pies, las piernas, la cabeza y el cuello. Rotamos ligeramente los hombros hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. Hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Todo nuestro cuerpo está relajado. Y el chi fluye por todo nuestro cuerpo. Regresamos. Abrimos los ojos. Y mandamos 3 veces jaula. 1, 2, 3. Jaula, jaula, jaula. Un Yuan Lintón para todos. Que pasen bonita noche. Y les agradezco haber formado este gran campo de chi. Gracias.